Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil de adivinar Y hoy terminaremos este Konami's tenis de la compañía Konami, evidentemente, de 1984. Bueno, con esta alegre melodía va a empezar ya en la partida. Que no es la que ya tenía subida en la versión no comentada, que ya subí hace bastante tiempo, la verdad. Y no lo es eh, primero porque. Eh, lo he jugado a 60 Hz, ya sabéis, lo de mantener la fidelidad con, el, con, la, con la versión original, digamos, o sea, con tal y como fue concebido el juego, que era para ser jugado en ordenadores de 60 Hz, con los japoneses sobre todo, bueno, para ser usados en Japón, más bien. Aquí, como ya sabéis, teníamos los 50 Hz famosos, los juegos... Al menos los de Konami iban más lentos, estaban diseñados para juegos de eh, los de 60. Los europeos sí que iban a 50, estaban diseñados para 50. Bueno, mientras ya he ganado el primer set. Eh, la segunda razón por la que lo he vuelto a subir Pues es para mejorar la, la partida que tenía, que tenía la subida. En la que pues también gano en, en el nivel más alto de dificultad pero me cuesta mucho más de lo que voy a o sea, me, de lo que me va a costar esta esta partida que vais a ver ahora la tercera pues va implícita a las dos razones anteriores es que mmm, el vídeo va a ser más corto y por lo tanto voy a tener menos tiempo para comentar cosa que en este caso en el caso de este juego pues casi que va a suponer un alivio tanto para vosotros como para mí porque evidentemente no es un juego con una profundidad tan grande como para poderme tener 40 minutos comentando sin aburrir hasta las ovejas y sin que yo me caiga del sueño aquí directamente del aburrimiento. Así que vamos a intentar hacer un vídeo menú más cortito de lo que ya tenía subido, pero como digo eh, más corto, en este caso mejor que para todos, como decía, porque la partida es mejor, porque es más vistosa, porque está a 60 hercios y porque no voy a tener que irme tanto por las ramas, seguramente para comentar. Mira, un ace, mi primer ace, alguno más voy a hacer. Eh, bueno, el juego de tenis, yo creo que el mejor juego de tenis que hay para el ordenador MSX. Eh, muy adictivo, muy, muy arcade, o sea, muy al grano, no tenemos ninguna manera de, de configurar realmente nada de, del juego más allá de la dificultad, que será lo, lo bien que juegue nuestro rival, lo rápido que vaya. Eh, como digo, no hay manera de configurar nada más, puedes jugar también a dobles, uno contra otro, muy divertido. Sobre todo entre dos jugadores que ya sepan bien de qué va el juego, pues se, se convierte esto en una, en una guerra sin cuartel. Porque pese a su aparente sencillez... Bueno, realmente es un juego de tenis sencillo, no tiene así... Realmente puedes hacer prácticamente de todo con un único botón, que es el del que vamos a disponer. Los cursores para el movimiento, joystick, un único botón con el que tenemos eh, para devolver la, la pelota, golpear la pelota de, de la forma en la que podamos o queramos. Porque una vez que llevéis más tiempo, pues iréis empezando a dominar más lo que es el arte de golpear la pelota en este juego. En este caso, pues no es como por ejemplo el Emilio Sánchez de que había subido ya hace tiempo. En el que teníais bastantes posibilidades de cambiar de tipo de golpe Según, vamos, había un botón para cambiar Bueno, el único botón que había para cambiar el tipo de golpe Dejada, drive, volea Aquí no, aquí va a depender de la posición de, de vuestro cuerpo Respecto a la pelota Y el momento en el que golpeéis la pelota Deis al, al botón de disparo Con eso poquito, con ese poquito Pues es con lo que, como digo, vais a poder eh, Dirigir eh, todos y cada uno de vuestros golpes y la verdad es que se dirige muy bien. Bueno, antes de nada, el saque. Yo siempre, como veis, movía a la esquina contraria, o sea, a la esquina a, lo que, a donde saco. Es decir, si saco a mi derecha, me voy a la derecha. Hago saque, espero que la pelota vaya arriba de todo. Y golpeo hacia el lado contrario. En este caso, de la izquierda, golpeaba hacia la derecha. Vale, sacado desde la izquierda, voy a la izquierda, golpeo hacia la derecha. Cuando estoy en el lado derecho sacando, pues al revés, me voy hacia la derecha y golpeo hacia la izquierda. Aquí veis, cuando está en el punto más alto, intento darle. A veces, como veis, sobre todo de ese lado, del lado derecho, consigo de vez en cuando pues algún ace que va a venir muy bien para decantar la balanza. Bueno, estaréis viendo que estoy ganando con bastante, bastante facilidad, más bien mucha facilidad. Pero esto que no os lleve engaño, es decir, el... estamos en el primer set. Este juego es así algo parecido a lo que era el Konami's Baseball, si os acordáis que tenía un momento en el que en cuanto ibais ganando, pues el rival se ponía más perrete y os hacía más puntos fácilmente y costaba un mundo, costaba horrores ganar. En este caso ya veis voy ganando 5 a 0. Voy a empezar ya el último punto del set. Tengo punto de, par... punto de set, perdón, punto de partido, ¿no? Ojalá. Y como os decía, cuando empiece el segundo set y ya vais, ya vayáis ganando uno, el ordenador pues va a mejorar sensiblemente vuestro juego. Aquí lo único que estoy haciendo es devolver al centro de la, de la pista, de una posición más o menos cómoda, intentando que la, que la pelota vaya así, más o menos, así bien adelantada. Bueno, eso es inevitable. Ahí sale el recoge pelotas, qué animación. Eh, como digo, es inevitable que cuando golpee la red, la mayoría de las veces eh, va a caer de nuestro lado indefectiblemente como ahora mira que bien me ha venido este comentario justo a tiempo gracias y como digo pues eh, bueno para recibir ya veis que me pongo siempre hacia el lado exterior es donde más difícil es mmm, recibir cuando va la pelota hacia el interior va algo más lenta y es más fácil mirar verla si está y además me adelanto bueno como veis eh, lanzo hacia el centro y, y el rival tiende a comérsela con suma facilidad en cuanto sube se le pilla contra el pelo que sabéis y ya está punto esto es el primer set. Como digo, en el segundo set esto se va a acabar. Se va a acabar, el nivel de dificultad va a subir realmente. Y toma dejada, que es dejada espectacular. <laughs> Como os decía, bueno, eh, ganamos el set. Ya sabéis cómo va el tenis. A seis juegos, un set. En este caso es mejor de tres sets. O sea, hay que ganar dos sets para poder ganar la partida. Y una vez ganamos otro set, pues partida ganada. Bueno, empieza el segundo set y ya veis que este se pone bastante más perrete, Lo que habéis visto que he estado haciendo durante todo el primer set, que era de tirarle prácticamente a, al cuerpo y que el fallar al golpe, pues aquí ya no se va a producir. Aquí eh, ya va a haber que sacar algo más de repertorio para poder vencer. En el sentido de que vamos a intentar buscar esquinas, pero para eso va a haber que colocarse muy bien. Hay que colocarse muy muy bien para, como digo, buscar el ángulo correcto para golpear. Bueno, como veis, el, la tenista tiende más a, a golpear a su lado, al lado contrario desde que golpea. Si nuestra requera está a la derecha y golpeamos bastante cerca de nuestro cuerpo, la pelota va a seguir a la izquierda. Y es con lo que tenemos que jugar. Si la golpeamos más esquinada, pues va a ir más recta o incluso al lado contrario. Como ahora que me ha salido un out intentando hacer un resto ganador que no ha sido posible. Bueno, el resto ya sabéis, cuando devolvéis el saque y el resto ganador es conseguir el punto del de, de golpe del resto. Es decir, conseguir ya el punto, colársela. Que no es demasiado sencillo. A veces pasa, ya lo habéis visto, pero la mayoría de las veces si intentéis arriesgar, pues muchas veces se os va a ir fuera. Como es un juego que en su aparente sencillez, pues luego también cuesta eh, dominarlo. Bueno, 30-0 me está ganando ya la tía. 30 nada. Cuesta, cuesta dominarlo. O sea, es un juego que requiere mucha. Eh, digamos que premia mucho al jugador las horas de juego, el entender el juego, el practicarlo y cada vez seréis mejores. Ya digo que este para jugadores era un espectáculo. Yo recuerdo jugar alguna partida de chaval a dobles y la verdad es que se pasaba muy muy bien. Pues la paliza me está metiendo ahora, por cierto. Como decía, bueno, se pasaba muy muy bien y además eran partidos muy disputados, muy disputados, porque la pelota nunca va demasiado rápido, sobre todo dependiendo del nivel de, de dificultad que pongáis. Bueno a dobles nada, no, no elegís simplemente ponéis. La pelota no va nunca, no suele ir nunca excesivamente rápida como y nuestro, nuestras tenistas, porque en este caso es tenis femenino, como vemos, siempre van a una velocidad bastante, bastante alta. Bastante alta. Eh, con lo cual, eh, la mayoría de las veces es, va a ser muy difícil que no tengáis la, Aunque sea la mínima oportunidad por lo menos de devolver una pelota así, aunque sea forzada. Y como digo, por eso, eh, el partido de lo este contra otro jugador. Bueno, veis, ahí sí que le he metido donde, donde yo quería. Y le he devuelto un re, una devolución ahí ganador, un golpe ganador. Ya después del juego anterior que fue de Sastavaso y prácticamente le regalé el punto. Pues vení bien aquí y un poco de gloria. Bueno, más aspectos del juego. Como veis, cuando estoy siempre jugando en la pista inferior, esto no es un tema, un tema baladí, sobre todo en lo que era en la época de los 8 bits. En lo que que se refiere a que cuando no ya se ve en, en puntos impares en el tenis real pues se cambia, o sea primer juego, tercero, quinto, séptimo, etcétera, los jugadores cambian de pista para que no haya ventaja uno sobre otro. Entonces, ¿qué pasaba? En algunos juegos de, de la época, de, de 8 bits, pues también se hacía el cambio, se hacía de, de forma realista, verdad? Tenías el cambio de, de pista, pero claro, aparecías en la parte eh, superior de la imagen. Qué pasa la, la perspectiva? La perspectiva no ayuda nada al que está jugando arriba, porque las distancias se miden generalmente bastante peor que estando abajo. De tal forma que se puede considerar un acierto pleno de, de Konami el permitir que siempre juguemos abajo. Eh, si jugáis uno contra otro, dos jugadores humanos, pues eso no pasa, evidentemente. Ahí sí que hay cambio de, de pista y cada, cada juego impar. Con lo cual se mantiene la igualdad entre ambos jugadores, cosa que también, evidentemente, pues está muy bien. Y con ese golpe tan hermoso que acabáis de ver, pues consigo mi, mi segundo punto. Llevamos 2 a 1, y ya, como os decía, pues eso va a ser bastante más difícil este segundo set. El rival, la rival en este caso, va a devolver prácticamente todo. Vamos a tener que buscar, sobre todo, el paralelo, el passing shot. Ese golpe paralelo que cuando está. Que es pues eso, paralelo va el recto a uno de los laterales generalmente y cuando el rival está en la banda, o sea, en la banda, en la red, perdón, que se me van los términos futbolísticos cuando no deben. Bueno, ¿veis? Hay un cruzado, perfecto, cruzado mágico. Y como os decía, pues el passing shot que puede ser eh, fundamental eh, para ganar el segundo set y siguientes en el caso de necesitar un tercero. Passing Shot, que por cierto es el nombre de otro juego de tenis. Que espero que algún día veáis por el canal. Porque salió para, para MSX en la época. Y yo lo tuve. Y espero algún día pues ponerme con él, terminarlo y poder subirlo. A ver qué tal será. Bueno, eh, ahora que estoy sirviendo, es decir, estoy recibiendo el saque. No, no estoy sirviendo para estoy. A la recepción estoy recibiendo el saque del contrario os diré más o menos dónde colocaros eh, para tener más fácil el poder eh, recibir en condiciones y de la forma más segura para intentar, como digo, ganar los puntos. Ahora que vamos a recibir. Pues estamos a punto de punto de break, que es cuando se rompe el servicio el break. Ahora os explico brevemente, como veis intento explicaros todo lo que pueda, más que nada para que esto continúe. Eh, bueno, habéis visto que me coloco en la parte eh, Exterior de cuando recibo exterior y además eh, bastante arriba intentando eh, intentando que haya menos espacio entre el bote de la bola y yo, el bote de la pelota, eh, más que nada, porque a veces os, os pueden hacer un pase un saque bastante corto que bota muy pronto y no os daría tiempo a ir a recibirlo. Bueno, os ponemos 3 a 1, nos toca el saque, tomáis. Como veis, eh, sigo aquí en mis 13 de me voy al exterior saco arriba de todo y pelota al lado contrario si no eséis, que la mayoría de las veces no va a seréis a veces de este lado sí que puede seréis de vez en cuando, como ahora pues por lo menos eh, se le dificultará lo suficiente el saque bueno, he hecho, lo he hecho mal, una, una falta ya sabéis, a la segunda falta, doble falta y punto para el contrario y aquí, pues esta bola de intento ahí. Nada, las voleas aquí no se ven nada, absolutamente nada. ¿eh? La volea aquí, más que nada, es que estáis golpeando mal. Es decir, estáis llegando tarde, golpeando tarde o en mala posición. Y ahí es cuando se genera automáticamente una volea que, como digo, no vale para absolutamente nada. Olvidaos de eso de que suba el control de la red y le cascáis una bolea. Una yo por lo menos no soy capaz, que yo sepa, no se puede. Es decir, es un juego mucho más directo de pelotazo continuo, peloteo continuo. ¿Y que se le echan falta para ser el juego perfecto para 8 bits de, de tenis? Si es que, bueno, queda o no le queda mucho, la verdad, porque yo juego de tenis de 8 bits, ya digo que para mí, pues el mejor con diferencia, el más entretenido. El Evian Sanchibiricario es mucho más, eh, mucho más completo, evidentemente, tiene más, tiene más torneos, distintas superficies, distintos rivales que se comportan de forma distinta, más posibilidades para, para marcar, o sea, un juego mucho más técnico, como se explicaba en su vídeo. Pero no llega a la, a la, a la diversión de este es un juego que, al poco que dominas, pues ya es un juego muy repetitivo porque ganas seguido. Otros, por ejemplo, el simulador profesional de, de tenis que de la compañía Dynamic, pues también, hombre, no está mal, pero es más estilo este, más arcade y tal. Pero también llega un momento en que lo acabas dominando. Tiene más posibilidades, pero no se mueve tan rápido, no da una sensación de tenis frenético como este, de deporte de, de, de movimiento, de de celeridad digamos de, de tensión no da la, la sensación que da este en ningún momento de tal forma que también se queda en un segundo plano pese a que por ejemplo puedes elegir zapatillas eh, raquetas puedes hacer distintos tipos de juego aquí por ejemplo subir a la, arriba a la red pues, puede ser un suicidio si no lo dominas mucho porque la computadora pues evidentemente ya aquí en este segundo set pues, no va a fallar prácticamente nada vais a tener que hacer que falle entonces, simplemente se va a convertir en un peloteo corto hasta que falléis vosotros, seguramente. O al menos yo no sé hacerlo para que sea rentable subir. Yo, como veis, mi mi, juego, mi forma de jugar más rentable pues es quedarme ahí al fondo a lo Arancha la Sánchez Vicario. Que, que además queda muy oportuno porque estoy ahí, parezco Arancha en la final, con, el, con la cinta en el pelo, el, el, el traje blanco, aunque. De aquella, pues era prácticamente obligatorio. Por lo menos hoy en día en Wimbledon sigue siendo, digamos, obliga prácticamente. Creo que es obligatorio ir de blanco, totalmente. Tanto hombres como mujeres, creo. Ahora mismo lo no duro, pero creo que sí. Y en Roland Garros, pues de aquella era la tradición que todos fueran de blanco. Normalmente iban todos de blanco. Ahora ya empieza a verse otros colores y otras cosas. Ya hace tiempo, pero de aquella, pues lo típico era la indumentaria, digamos, típica y clásica. 4-2, me ha hecho tu punto. Pero bueno, tenemos la ventaja de que en el saque, pues siempre podemos cascar de vez en cuando un ace, que siempre es una ventaja. O al menos dificultarle con nuestro saque de forma que tendremos la iniciativa. Una vez empezamos este peloteo, pues ya es cuestión de aguantar y buscar esa pelota cruzada que lo venda. Ahí ese paralelo, pero estaba bien colocado. Pero digo, es cuestión de insistencia. Ese cruzado era muy bueno, pero el tío, la, la tía, perdón, la tía lo ha devuelto. Y ahora sí que entra. Ya veis que a veces cuando se va muy atrás, pues también es una ventaja buscando un bote corto. Es decir, darle, darle con bastante anticipación a la pelota para que no se eleve mucho. Entonces, eh, bote muy pronto. Eso es otra cosa que, que también habría que. Se podría haber perfeccionado lo de la dirección, por lo menos darle más profundidad y eso. Al principio cuesta un poco, pero ya digo, una vez lo dominéis, podéis hacer prácticamente lo que queráis. Lo que queráis. Y. En eso simula muy bien la dificultad del tenis real en lo que a golpear en posiciones inverosímiles se refiere. Es decir, también en el tenis, evidentemente, pues es más fácil golpear cuando estás quitecito y te viene la pelota hacia ti y hace una posición ideal. Y cuando tienes que correr, ir a por ella, buscar la posición en, en carrera, golpear, etcétera. En eso, como digo, lo simula pues muy bien. Como digo, pese a las limitaciones que tiene, evidentemente, algunas inherentes al sistema, a los 8 bits. Pues yo creo que es lo más divertido que teníamos en cuenta tenis. Y ya digo que sigue siendo bastante divertido echar una partidilla ahí en. Contra la máquina o contra otro rival, ¿por qué no? Mira, mira. Ay, esa es la que estaba yo esperando, que hacía tiempo que la estaba esperando. Sabía que había un momento en que le daba la. Ella perdón. le daba la red y caía en su... en su campo. Esas veces son las menos. A mí normalmente siempre me cae de mi lado. Esto es como la, la tostada esta de la ley de Murphy. O de Murphy, para los, los puristas. Y si no, de Murphy. Que así queda en perfecto castellano. ¿Veis? Ahí ya se ha vengado. Ya no puede ser que una me, me vaya a la red y caiga de mi lado. Hay que vengarse duramente. Bueno, vamos a intentar aprovechar que estamos con nuestro saque para conseguir el punto que nos pondrá en disposición de ganar el set y partido. Estaríamos en, en juego de set y partido. Antes dije punto... Eh, Puntos son los de 40, 15, ya sabéis, 15, 30, 40 y, y luego conseguís un juego. Y con 6 juegos, pues un set. Al principio decía, punto, tengo la manía de, de, de hacerlo de punto y no es no es correcto. Bueno, 5-2, ahora sí estamos en el juego de partido. Vamos al, al resto, ya sabéis, normalmente tiene la ventaja, pero bueno, este juego tampoco es excesiva ventaja. Una vez, una vez hacéis una devolución mediamente decente, que son las más, no, no, no suele dificultar excesivamente el ordenador con saques demasiado difíciles de devolver ya, ya lo habéis visto entonces la ventaja que tienen lo que van a sacar pues es bastante baja realmente bastante baja no si os ponéis donde me pongo yo más o menos pues no vais a tener demasiada dificultad en devolver el 90% de los saques o más es decir, el juego donde se va a resolver es en este peloteo, ¿veis? Ese passing no ha sido muy alejado, pero ya veis que con esos passing se suele quedar bastante atontado el ordenador y me deja pasar bastante. Pasa que no tengo yo el dominio suficiente para hacer passing siempre que quiero. Es decir, aunque la partida es mejor, es mejor que la que tenía subida porque gano más holgado, gano más rápido, haciendo ahí con menos dificultad, o sea, con menos problemas. Pues tampoco, tampoco lo tomaría yo como el sumum, desde luego, del de Konami's Tennis en lo que a nivel se refiere. Seguro que más de uno de, de los que suelen ver mis vídeos que tenían el MSX en su momento, seguro que más de uno, eh, machaca esta partida como quiere y, y gana mucho más fácil y más bonito. Porque yo me voy limitando a dominar más o menos a donde quiero lanzar la pelota y aún así me cuesta. No lo acabo de tener yo dominado del todo. Ese sí que lo quería hacer. Ya lo digo a posteriori evidentemente, para quedarlo bien. No, ese sí que intentaba, llevaba tiempo intentando Un par de golpes, por lo menos Intentando, intentando hacer ese, esa diagonal, ese, ese cruzado. Entonces, al final ha salido, ya veis en cuanto ha salido, pues entre que ha salido bastante cruzada y que el bote es muy corto, cuando sale así cruzado, pues el ordenador Pues, pues no ha podido No ha podido eh, responder ya veis, él es eh, tocar la zona verde y se para atrás de todo y es medio punto para mí. Se vuelve. Eh, se limita bastante sus posibilidades y, la, y el nivel de inteligencia del, del rival parece que hasta que baja. Es decir, no, no va tanto para la pelota cuando yo se la devuelvo. Bueno, estamos en el punto de, de partido. Ahora, lo, por cierto, punto de set y partido. Estamos ahí luchando fieramente contra este Figueira. Toma. Aquí ebulando con nuestros MSX, aquella maravillosa final que aquello fue todo un espectáculo, no sé si la habéis visto, yo sí que se la, la vi en su momento por la tele y tal, porque claro, de aquella ver un tenista masculino o femenino de igual, bueno masculino ya sería la, la leche, vamos, la leche que le, mira, se ve que lo consiguiera un, un, un gran slam, vamos, un torneo de gran slam, y ya pues eso, conseguir un gran slam por la época pues era algo casi casi impensable porque llevamos una sequía en ese sentido, Terrible, bueno, toma cruzado, ganamos el partido, punto seti partido, como se suele decir, y ya podemos decir que hemos terminado, o que al menos hemos ganado en la máxima dificultad, el Konami's Tennis de Konami de 1984. Así que yo ya me puedo despedir, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos pronto, hasta otra.